evento del Instituto Gilitlense de Bellas Artes, que tiene un significado muy especial, en el cual estamos celebrando un reconocimiento a una persona muy querida, al señor Carlos Vigiano Cisneros. Agradecemos a todos ustedes su presencia, que nos estimula y nos anima. Se encuentra en este recinto el señor Carlos Vigiano Cisneros y su querida esposa, doña Josefina Guerra. El profesor Francisco Vigiano Guerra, la profesora Graciela, el ingeniero Julio César con su esposa, el licenciado Alejandro Vigiano Guerra, la profesora María del Carmen, el señor Felipe, la licenciada Elvira, el ingeniero Raúl, que son los hijos de don Carlos y de doña Josefina. De la organización tenemos a una de nuestras integrantes, la profesora María Irene Pérez Morales, que nos acompaña, que es parte integrante de la Organización Gilitlense para las Artes, la Cultura y la Ciencia. El director de Cultura del Ayuntamiento Municipal, el profesor Benigno Herrera Gama, que también se encuentra con nosotros. Pues, de esta manera iniciamos nuestro programa. A usted, don Carlos Vigiano. Persona muy comprometida con la labor del ingeniero Monroy y la organización. El amor es un sentimiento universal y fundamental en la vida del hombre. Para iniciar este programa con mucho amor, el grupo de Náhuatl del IXBA presentará un mensaje. Nelnelilla Tlatecneli, el amor verdadero, dirigida por el profesor Luciano González Ángela. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Ipaílix Setonal Tecnequi Tequitose. En este día queremos decir Cetranelili Catli Nelnelilla, que un amor verdadero, un Kazakh Sempaxi y Pajini Nelnelistri, existe solamente una vez en esta vida. Sacaja Papatlanelili y el Toquipa Tijuanti. Despertemos ya, porque el amor está entre nosotros. Huamati Mornelica y Canuchi Toyolmo. Llamémonos de corazón. Cuatimo maizquis y yase, tiquiscotonase y nilnimilistli. Y tomados de la mano, atravesemos esta vida. Sana, no nemilis cacneli, si sana, sin canoja ti posto. Ti yase guipa, tante patli, ti pati yase. Vayamos por el mundo felices. Papá Tijuica, se tragenili Catrina en el lío. Porque llevamos el amor verdadero. Alaste guachinejano wey. Sincero y muy grande. Para tijuanice, noche tlatzaculili. Para vencer todos los obstáculos. Catriunca y pajini mirlisti. Que hay en esta vida. Ahora cantemos todos. Una vez nada más. Se muchas gracias. Este edificio perteneció a la Secretaría de Salud y cuando fue cedido estaba totalmente en el abandono. Gracias al entusiasmo de muchas personas que han estado en este camino, ahora tenemos este edificio que sirve como centro de cultura. Aquí se forja la cuna de la Escuela de Bellas Artes,
que tendrá la noble y trascendente labor de forjar a los futuros músicos, pintores, bailarines, poetas, escultores. A propósito de ello, tenemos como siguiente número a nuestro grupo más joven de danza contemporánea, que interpreta para ustedes En la Espera, dirigido por la profesora Brenda Cenil Gasca. Thank you.
Tanta gratitud y a la vez tanta alegría porque esas semillas fructifiquen y se multipliquen. Ahora el turno es de agradecer a un hombre que fue codo a codo con el iniciador de todo esto, don Carlos Vigiano, que apoyó al ingeniero en la ardua tarea de hacer realidad este sueño. La expresión de un pueblo está en su danza y música. A continuación, un baile folclórico del sur de Egipto, Zaidi, interpretado por Dana Paola. Recibámosla con un fuerte aplauso. Diversos poemas e incluso crónicas. Les vamos a compartir unos fragmentos de su obra. Gracias, Señor, por la vida que a bien tuviste prestarnos. Gracias, Señor, por los hijos que nos pusiste a cuidarlos. Gracias por tantas angustias que parecían asfixiarnos. Gracias por las cosas buenas que quisiste regalarnos. El abanico es un elegante complemento femenino utilizado como acompañamiento en las danzas gitanas. Bailad conmigo. Con ustedes, Jimena. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Una chica en tu corazón.
Y en el silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
música, pintura, teatro y lenguas, porque queremos un mundo más justo a través del arte y sobre todo un mundo más bello. El grupo de niñas de danza contemporánea interpretará poesía corporal. Buenas tardes, tengan todos ustedes.
agradezco a todos los presentes el estarnos acompañando. Me siento verdaderamente honrado por darle lectura a una reseña que realmente hizo Toño, mi hermano, y que en este momento me están pasando, y con todo gusto le voy a dar lectura. Quiero también agradecer, pero antes que agradecer, felicitar a nuestros artistas que lo han hecho de manera increíble. Realmente me han conmovido, estoy vacío, realmente estoy vacío incluso de lágrimas, ¿no? Y qué bueno que las derramé allí porque no quería venirlo a hacer aquí, pero estoy realmente conmovido. También agradezco a la doctora Soberón, a Tommy, nuestra maestra de ceremonias, por tanta amabilidad. Quiero hacer patente también la generosidad de la doctora, a través por cuyo medio el ICSPA hace este reconocimiento. Gilitla necesita de este tipo de eventos para sensibilizar a la gente, para que la situación cambie, para que no... esta corriente que nos está invadiendo actualmente materialista tenga que dar otro giro. Realmente quiero también felicitar al ICSPA, y me encanta este nombre de Organización Gilitlense para las Artes, la Cultura y la Ciencia. Está verdaderamente hermoso, es muy, digamos, insta mucho al cambio, ¿no? Agradezco, por supuesto, a mi papá, Carlos, a mi madre que se encuentra presente. Les agradezco no solo que estén presentes, sino que me hayan dado la vida. A mis hermanos, a todos ustedes, les agradezco de corazón que nos estén acompañando. Por supuesto, quiero hacer también una mención al ingeniero Monroy, que yo recuerdo que desde que era niño era amigo de mi papá. Eran dos posiciones diferentes, el ingeniero era el ingeniero Monroy, él venía siempre a cargo de alguna obra, y mi papá hizo clic con él. Mi papá le tuvo mucha confianza, pero la confianza era recíproca. El ingeniero le tenía también mucha confianza. De tal suerte que fue una amistad natural, y donde se encuentra el ingeniero, espero que esté en mejor lugar, pues vaya mi agradecimiento. Voy a tratar de ser breve en este y no enfadarlos. El señor Carlos Vigiano Cisneros nace un 25 de noviembre de 1930 en la calle Cuauhtémoc, a un lado de este instituto, en efecto, aquí al lado. Su padre fue el señor Carlos Vigiano Pérez, su madre la señora Elvira Cisneros Chávez. Quiero de una vez mencionar que el abuelo de mi papá era italiano, emigra a México a finales del siglo antepasado, para no ser tan preciso en las notas. Y quiero mencionar también que el oficio que mi padre tiene venía heredado de su abuelo italiano, y a su vez este señor había heredado el oficio de su padre. Es decir, es una herencia en cadena, prácticamente es una herencia genética. Ya se tiene el registro genético. Es el cuarto de cinco hermanos. Su infancia transcurre en un Gilitla diferente al que hoy conocemos, lo cual es bastante obvio, no hay por qué ponerse melancólicos, las cosas cambian. Obviamente el pueblo era mucho más limpio, manantiales, arroyuelos limpios, abundantes lluvias, etc. Mi padre acostumbrado a las huertas de café, de plátano, cañaverales, con el canto del huitlacoche, papanes y las parvadas de quilas. ¿Le gustaba trabajar con su papá? Eso no lo sé, aquí lo dice así, él que lo diga mejor, pero por lo menos lo hacía, ¿no? En la fragua, entonces no era un taller, se le decía la fragua, porque la mayor parte de los trabajos se hacían a través de calentar el hierro, era el metal que se, y el bronce, y pues se hacía con una fragua, algo que calienta, ¿no?, el metal. Ahí aprende el oficio de la herrería, la fundición, aprende a elaborar alambiques para producir aguante de caña, reparar trapiches, moteadoras, motores, lámparas. Todo eso lo veíamos nosotros de manera muy natural, y hoy es histórico, hoy es bello, es melancólico, incluso lo recuerdo y pasó. Me acuerdo que eran cosas raras, los trapiches, por ejemplo, maquinaria rudimentaria con la que se molían las cañas, que a su vez se procesaba para hacer el pilón, que tampoco ya no lo veo por ahí. Mi papá cursa la educación primaria en la única escuela que había aquí, la Maonergo, y tiene una, según estoy leyendo aquí, una huella que es del profesor Gabriel Comitú, es decir, una marca, una fijación, es decir, algo que le recuerda.
También quiero decirles que mi papá me sigue llamando la atención que no sabe llorar. Creo que por eso ha llegado donde está. Yo en algún escrito que hice le reclamaba: tú no lloras, es como de hierro. Yo me iba a estudiar chillando, fui muy sentimental, y él: órale, vámonos. Murió su padre y nunca lo vi llorar, y hoy lo ratifico. Es un hombre raro, es un hombre que por algo es él, ¿no? En fin, le gustaba cuando niño salía al campo a cortar cacates, en fin. Cuando él tenía como 6 o 7 años, llega Aquilito a la primera carretera, que venía de la carretera México-Laredo. Salía de la Y vieja, pasaba por un chalán, río de Chihuayán, herradura, Pizzoat, el Jobo, Tlahuilape, el túnel, la Conchita, las Pozas, la Cascada, etc. Entonces, fue posible llegar con facilidad a las Pozas, aún vírgenes, y se convirtió en un paseo tradicional para los jilitenses. Carlos, mi padre, se convierte en excelente nadador, y es cierto eso, ¿eh? No es aquí pura lisonja, es una realidad. Eran pozas naturales, cavadas en roca caliza, con el pasar de los siglos, con cascadas majestuosas, con abundante agua que lustraba las piedras y las lajas. Desde muy chico, insiste aquí mi hermano Toño, que le gusta trabajar con su padre en el taller, y dice que le molestaba a su propio padre cobrara muy barato al ayuntamiento por trabajos laboriosos y algunos sin honorarios. Y cuando le reclamaba a su papá le decía: con esta gente siempre hay que estar bien. Qué contraste, ¿verdad? Sus padres pusieron el primer molino en la calle Zaragoza y siempre se levantaban a las 4 de la mañana. 2 días don Carlos, 2 días mi tío Pancho, que estoy refiriendo a mi papá, para ayudar a su padre. Dicho molino funcionaba con un motor de tractolina y era todo un reto echar a andar el motor. Era un verdadero reto. En Quilitla no había corriente, no había luz, como se dice ahora, ¿no? Aquí viene lo bueno. Dice aquí que los motores, las bandas, las pinches funcionaban al 100%. A eso se dedicaba él. Así se encarga, por ejemplo, de las moliendas tradicionales o legendarias del doctor Ladislao Azuara en Aguayo, de don Nazario Rosales en Chimalaco, de don Fernando y Nacido Pulido en la hacienda de Aguabuena, que se encontraban arroyo abajo de Pilatena. En ese tiempo mi papá se enamora de mi mamá, de la señora Josefina Guerra Leal, ella jilitlense de nacimiento, oriunda de La Joyita, que trabajaba como maestra municipal en la escuela Amado Nervo. Ante el rechazo de su padre a aceptar su relación, se fugaron a Pilatena. Él, de 18 años, y ella, de 16. Regresan a Jilitla y se casan un 4 de abril de 1949. Esto implica que el próximo 4 cumplen apenas 67 años de casados. En 1949 lo contrata el ingeniero Monroy. Este dato es bien interesante, bien bonito, para trabajar en la Junta Local de Caminos, y le da el cargo de cuidar la quebradora de piedra que primero estaba en Tlahuilapa, después en San Antonio y luego en el Retén. También laboró como chofer del ingeniero que acabo de mencionar, el señor Monroy. Aprendió la puntualidad y la disciplina para el trabajo bien hecho. La doctora Juana Amalia Rivera Pedraza, esposa del ingeniero Monroy, jilitlense, fue la esposa, muy querida y excelente persona. Atendió los partos de mis papás, estrechando gran amistad. Don Carlos recuerda ese tiempo con afecto y admiración. En los años 70, don Carlos instaló la primera tortillería de Jilitla en la calle Zaragoza. Para entonces ya se hacía cargo del taller, pero siempre bajo el mando de su padre. Compartía todo con mi tío Pancho, su hermano Francisco, sin envidias. Siempre fue excelente hijo y hermano. Carlos y Josefina siempre se han complementado. Ella con una gran cultura autodidáctica y él con un sentido común muy práctico. Yo cuando atino a decir que cuál es mi herencia intelectual es mi madre, siempre lo he de decir. Pero la herencia práctica es mi padre. Ahorita se me olvidaron los dichos que mi papá siempre manejaba para educarnos, pero uno de ellos me acuerdo que decía: cada chango a su mecate. Era muy pragmático mi papá, ¿no? Y usaba otros dichos como: la cabra tira al monte. Recuerdo también que dentro de las disciplinas que nos imponiera, me chocan los chismes en la casa. Si no se podía contar chismes, criticar a la familia,
Él era, a mí me molestaba eso, me caía re gordo que mi papá, yo lo entiendo, y le agradezco que haya sido así, porque era una filosofía realmente práctica para desarrollarnos. Jamás aceptó que tomáramos, y a mí me caía bien gordo que no quisiera que tomáramos. Me rechazó, yo quería que fuera un papá alcahuete como otros, que me dejara emborracharme, ¿no? Y gracias a él también pude dejar la bebida, ¿no? Eso no es para contarlo aquí, pero le debo ese espíritu práctico a mi papá, esa cosa de ser muy práctico, de hacer las cosas. Siempre, y lo tengo que mencionar, mi papá se dedicaba y hacía las cosas, mis hermanos no me dejarán mentir. Hoy en día, a su edad, habiendo superado las enfermedades, todavía hace las cosas, todavía hace una pared, o la manda a hacer, todavía pinta, todavía deja las cosas que no estén a medias, no se deprime. Bueno, no sé si es el momento de decirlo, pero es una cosa verdaderamente real. Bueno, dice aquí que nos enseñó el oficio de taller, bueno, los que quisimos, ¿no? Porque otros se rebelaron y no quisieron, cual es bastante obvio. Somos 9 hermanos y 2 que no se lograron. Decía que había que aprender el taller y había que aprender a manejar, porque si no estudiábamos, por lo menos nos mantendríamos de eso. Y tenía bastante, bastante razón. Aparte nos enseñó a nadar ahí en la cebolla y en la Santa Mónica, no. Pero en la fosa de la cebolla nos enseñó a ver, hay que aprender a nadar, decía, y a manejar. Era muy enérgico, era obligatoria la escuela primaria y secundaria, además el catecismo. Ese era de, ya saben, la misa los domingos. Hacer los viernes primero, no sé si exista todavía esa tradición católica, y luego comulgar. Pero además de todo, era un juez. Si habíamos comulgado recientemente y osábamos cometer cualquier error, cualquier pecado, para eso te sirve la comunión. ¿Eh? A eso fuiste a misa. Y a mí eso me respiraba, se los juro, ¿eh? Pero me lo aguantaba. Porque hoy en día es imposible poder educar a los hijos en ese tema. Yo le agradezco esta disciplina a mi padre tan férrea, porque me acostumbré a lograr las cosas, a sufrir, a tener hambre, a salir llorando de Jiritla, a estudiar sin dinero, a estudiar sin ropa. Aquí está para el camión, ya pagué la asistencia. Órale, vámonos. Una caja con ropa y a chillar, y mi mamá Vila, su mamá, que era una gran persona. Ana, hijito, era la que nos papachaba y el peso. Y mi papá, órale, vámonos. Yo no sé dónde se metía mi papá, pero yo no lo veía para irme. Bueno, ¿qué no siente este que nos vamos? No sé, y qué bueno, le agradezco. Si no me queda, mi papá, no te vayas, mijito, quédate aquí, hombre. Y ahí vamos. Era un verdadero periplo irse de aquí a la joyita, de la joyita de la Y Valles, de la México, patada. A chillar, a solearse, y todo eso se lo agradezco a mi padre. Nunca jamás lo vi que sentimentalmente se derrumba. Siempre hay que estudiar. Y no decía más palabras, era realmente de pocas palabras. Entonces, me recuerdo también la disciplina para comer. Recuerdo que decía, aquí se almuerza tales, no esconda. Y le echaba una maldición que era muy típica aquí en los filipenses, no se sigue haciendo. Y aquí no esconda, se cierra la fonda. Y había que llegar a la hora de comida. Había que compartir la comida porque no había tanta como ahora, todo tienen. Pueden comprar lo que quieran en la tienda y sobran. Y si no, pues a ver de dónde sacamos. Trabajan los dos para poder satisfacer las demandas. Ahí no había eso. Yo me acuerdo que tenía ganas de un gansito, que estaban de moda. No había gansitos, no hasta que coman. Y no hay lana además, así que no había gansitos. ¿Eh? Detalles que me acuerdo que mandó a hacer una banca para que comiéramos los mayores así. Yo les platico a mis alumnos en Morelia, soy maestro de la universidad, les platico. Yo soy de una familia muy acomodada. Acomodados así, uno tras otro en el piso, ¿no? Les platicaba que teníamos algunos trabajos, una anécdota, que cuando íbamos a comprar 2 pesos de pan, que eran 20 piezas, porque eran a 10 centavos, y el pilón,
Todavía no había ni bolsas de nylon, eran envoltorios realmente, era un papel de estraza, se envolvía. Y llegábamos y a las 8, no les voy a decir como les digo a mis alumnos, a las 8 nos estábamos viendo unos con otros, se abría el envoltorio y ¡órale! ¡Yo lo gané! ¡Y yo es mío! Y era así la cuestión. Y a compartir con el hermano. Había peluquero cada 15 días, cada mes, que nos iba a pelar parejitos. Y nos dejaban un mogote horrendo aquí, todos pelones trasquilados con cabezas como de macana, ¿no? Pero era una disciplina así. Increíble, ¿no? Mi papá era un hombre que yo jamás lo vi tomado. Jamás lo vi que llegara borracho a la casa. Era un hombre que trabajaba desde las 7, de las 4 de la mañana se iba al molino, ¿de dónde sacaba tanta energía? A las 4 al molino, regresaba con los primeros chismes del pueblo. Me acuerdo que se platicaba mi mamá que estaba acostada, si habían lo que fuera, ¿no? Y luego medio almorzaba y se iba a trabajar al taller. Trabajaba como, tenía molienda, no sé de dónde sacaba tanta energía. No me heredó tanta energía, qué lástima, ¿no? Pero sí recuerdo mucho que gracias a esa disciplina que nos inculcó, hemos logrado lo que hemos logrado. Y a pesar de tantos vendavales, a pesar de tantos, digamos, tantas tormentas que hemos vivido en la familia y cada quien en su propia guerra interna, hemos logrado sobresalir. Aquí hay un fragmento de un poema que ya lo dijo Tommy muy bien. Bueno, voy a leer un pedacito aquí sobre Edward James. Cuando Edward James se estableció en Las Pozas y comenzó a construir su obra, nadie entendía qué eran esas construcciones tan absurdas. Se decía que era un inglés loco, sin sospechar que con el tiempo se convertiría en un sitio único en el mundo como monumento surrealista. Pues bien, su carpintero fue don José Aguilar, su maestro albañil fue don Carmelo Muñoz, pero casi nadie sabe ni le da el reconocimiento como herrero a mi papá, que era el herrero del inglés. Obviamente había veces traían algunas rejas mucho más sofisticadas que las traían de otras regiones, porque no se tenía la capacidad industrial para realizarlas, pero la mayor parte del trabajo rudo en términos de manejo del metal para herrería lo hacía mi papá, se hacía en el taller. Al inglés le encantaba venir a platicar con él, yo lo recuerdo. Mi papá un tiempo nos mantuvo a través del trabajo que le daba Plutarco, porque había hecho una muy buena relación con Plutarco, que en paz descanse, a quien también vaya mi reconocimiento. Siempre le tuvo mucha confianza a mi papá. Llegar a trabajo que procediera de Plutarco, y obviamente del inglés, se hacía en el taller. De hecho, mucho tiempo nosotros tuvimos la necesidad de ser creativos a través de la inspiración del inglés. El inglés era un hombre caprichoso, por eso hizo lo que hizo. ¿Y quién nos iba a decir que con el tiempo esto se iba a convertir en un boom, pues, turístico, ¿no? Para bien o para mal, pero es la realidad. Bueno, comento algo más rápido. En los años 50, don Aurelio García construye la primera carrocería de madera para camión, pues mi papá le hizo los herrajes. Don Aurelio no siguió haciendo carrocerías. Don Aurelio era una persona también bien creativa, por alguna razón no era constante en ese rubro. El que sí hizo una verdadera industria con las carrocerías fue mi tío Jorge Cisneros, primo hermano de mi papá, y después don Nacho Pedraza. Pues a ellos mi papá durante años les hizo los herrajes, es decir, todo lo que tiene que ver con hierro en la carrocería de madera. La soldadura que usaba mi papá era de bronce, autógena, eran dos cilindros por donde sale gas, una flama, etc. Con eso se hacían garrafas para leche, se soldaban trastes con bronce, se engargolaba la lámina, ollas de cobre, pailas, sartenes. Y el tiempo entonces va cambiando. Esto deja de tener... No es que no hubiera, digamos, dinero en este tipo de trabajo. Sí, lo que pasa es que entonces cambia el giro y mi papá se pone a hacer puertas, ventanas, juegos infantiles, picadoras de caña, bloqueras, morteadoras, tostadores. Y esto último... como lo ve muy complicado y una vez más se impone su sentido práctico, se lo deja a Carlos, mi hermano, ahí que se las arreglara con la cosa bien complicada como las morteadoras, las bloqueras, y mi papá continúa con el sentido práctico. A mí me llamaba mucho la atención, voy a mencionar
una frase de mi padre que hoy en día le digo a mis alumnos. Mi papá decía, yo me acuerdo que cualquier herrería que hiciera, quizás no tan simétrica, no era tan minucioso en eso. Él lo que quería era que terminara el trabajo, que estuviera a tiempo, que funcionara, lo pulía, púlele, aquí no se ve, púlele, y píntalo, decía, y decía, de la vista nace el amor. Nada que no saliera sin pintar del taller. A mí me llamaba la atención que no le interesaba competir en términos artísticos. No, él no quería ser el número uno. Él no quería que dijeran, mira qué bonito. No, él hacía las cosas. Y esto para mí es tan importante porque quizás usaba esa frase que hoy se usa mucho en la neurolingüística. Es mejor la confusión por la acción que la parálisis por el análisis. Totalmente. Mi padre jamás se paralizó por analizar. Siempre hizo las cosas. Y mis hermanos no me dejarán mentir. Construyó casas. Había veces de la nada. Era un verdadero arquitecto, un ingeniero. Échale la losa, si se cae la levantamos. El primer taller que se hizo después de estar aquí a un lado, contiguos aquí al instituto, mi papá compró un terreno con mi tío Pancho allá abajo en la confluencia de la carretera y la calle Morelos. Y me acuerdo que hicimos, sin saber, éramos muy torpes, quizás todavía para las estructuras metálicas, y se hizo una estructura que se nos cayó con la lluvia. Y yo me acuerdo que siempre sentimental, le agradezco también a mi madre esa parte sentimental que me ha hecho muy sensible, ¿no? Y yo sentí mucha tristeza. Yo esperaba ver a mi papá casi llorando y dice, lo levantamos, ahora va a ser de concreto. Y llegó a Carmelo y le dijo, no sé, nos vamos a morir, ahí se van a quedar unos castillotes y lo construyó. Por ahí alguien especuló, ¿no será que les tiraron el templete? Porque realmente casi se parecía a estructura metálica. Y mi papá, lejos de hacer caso a chismes y a indagar, dijo, no, tío, hay que levantarlo, y se acabó. O sea, ese espíritu férreo de hacer las cosas, de no detenerse a analizar, de continuar adelante. Platica don Carlos que esto le dejaba pocas ganancias, me refiero a las morteadoras. Bueno, se las dejó a mi carnal, ahí está, está él, presente. El ingeniero Guillermo Monroy intercedió para que el mural de Gilitla que atesora el IXBA figurara a don Francisco Vigiano Cesarino entre los personajes que forjaron a Gilitla, ya que fue el primer herrero del pueblo desde el siglo XIX que hizo escuela heredando a su hijo Carlos Vigiano Pérez, lo que hace un momento les comenté. El oficio de mi papá lo hereda a Carlos, mi hermano el mayor, y a Felipe, que son quienes hoy en día lo ejercen. La mayor parte de los talleres de herrería de Gilitla tuvieron su origen en esta escuela. Bueno, aquí menciona quiénes somos, un fragmento de lo que ya hizo el favor de leer tan finalmente Tom. Mi papá escribe crónicas y me acuerdo que también escribió la historia de un viaje inolvidable. Quiero ser bastante breve, pero yo lo iré. Viajamos a Italia dos veces. En la primera vez fue minucioso, cosas tan extrañas que a mí no se me dan. Podría yo copiarle, podría imitarlo, pero no es natural en mí. Llevaba un cuaderno y escribe y escribe y escribe anécdotas del viaje. Ahí están en manuscrito, yo las tengo. Así, con esa, digamos, con ese sentido mordaz, sarcástico que le caracteriza, pero escribiendo detalles y detalles y detalles. A mí me llama la atención que, porque allá hacía ironías, no sé si sean huastecas, latinas, silitenses o muy de él, y se reía de muchas cosas que a mí me molestaban, ¿no? Yo quería un padre mucho más adaptado. Por ejemplo, pasábamos, no sé, en Roma, por algún edificio raro, dice, ¡ah, que para acá no se vaya a caer esta chingada! Y a mí me lo rechocaba eso, ¿no? Yo quería que mi papá fuera un personaje, ¿no?, más célebre, ¿no? También me acuerdo que no soltó el sombrero y le aguanté el sombrero en Europa. Le aguanté el sombrero en Madrid, ahí en el metro nos vieron llegar como espantados. Iba mi esposa, no me dejará mentir, y me apagó el sombrerado, ¿no? Tómenle foto porque es el único ensombrerado. Me acuerdo que decía
así anécdotas que contrastan con lo que había escrito. Eso es lo que es el punto realmente. Me acuerdo que nos envían un espagueti. Oye, dice, ¿no estará con el molcajete de Chile? Él quería las tortillas y yo me rechocaba. Yo quería que mi padre sacara la casta y él seguía siendo él. Pásame los tamales de Zapata, decía, porque esto no sabe nada. Luego nos servían unos espaguetis así grandototes. Oye, cómete la mitad porque esto no me gusta. Entonces, cuando yo llego aquí a Gilitla, leo sus crónicas y digo, qué tipo tan sensible, qué hombre tan profundo que no lo manifiesta. Y le tuve que hacer, bueno, se las pasamos a máquina, ¿verdad? Ya. Y le hice una introducción donde le reconozco, y lo digo rápido, jamás una lágrima derramada. Muere su padre, que es cuando yo esperaba. A mí cuando me dijeron que había muerto me puse a llorar. Bueno, pues ¿de qué es este señor? Muere su madre, tampoco derrama una lágrima. Pero le hace una poesía, qué lástima que no está aquí, que a mí me hizo llorar. El último beso se llama. Ahí estaban sus lágrimas. Ahí en sus escritos derrama sus lágrimas. Es un hombre tan discreto, tan anónimo, por decirlo así, que no osa de ese chantaje de las lágrimas. Lo hace a través de los escritos. Y yo le puse, siempre estuvimos en contra, recuerdo a Kafka en sus cartas, que le escribe las cartas a su padre. Lo recuerdo muy bien. Y me identifico con Kafka. Muchas fijaciones, muchas cuestiones, se las debo a mi padre. Sin embargo, al final termino diciéndole, y se lo digo hoy día, te amo, padre. Y voy a terminar porque si no, no le doy chance aquí a Toño. Bueno, aquí obviamente dice que somos 9 hijos, 2 herreros. Hoy en día mi padre sigue yendo al taller. Camina los domingos después de misa y le encantan los guapangos. A mi papá le encanta el guapango, le encanta la fiesta. Le encanta que si llega alguien a tocar, a mí me rechocaba que estuviéramos en Morelia, por ejemplo, y visitaban. Llegaban los guapangos, ay, ya llegaron a fregar estos. Y les hablaba, y cántenle a Josefina, morenita mía, y solamente una vez. Es decir, un hombre extremadamente religioso con su forma de ser. Yo creo que para mí esa es una de las cosas más importantes. Así como mi padre, que ha forjado Gilitla, que ha sido parte de la construcción de este pueblo maravilloso, creo que hay muchos gilitenses más que podríamos decir son los soldados desconocidos de la guerra, ¿no? Los soldados que han dado su vida y que no han tenido reconocimiento. Yo creo que mi padre, así como otros grandes personajes, no quiero mencionarlos porque no es el caso, han forjado Gilitla. No solo los personajes célebres y conocidos. No, Gilitla es un pueblo forjado por personas como mi papá, como los padres de todos los que están aquí. Es un pueblo que se ha hecho gracias al depósito de los fragmentos de arena de cada uno de los gilitenses, como lo ha hecho mi padre. Y qué bueno que en este momento se esté reconociendo a una persona que pareciera haber quedado en el anonimato. Yo vuelvo a agradecer a la doctora Calixa, a todas las personas por esta gran generosidad. Finalmente un reconocimiento es una generosidad. Y yo quiero también volver a felicitar a los artistas. Me gustó muchísimo la enorme sensibilidad, la maestra muy muy conectada con ellos, los muchachos muy comprometidos con el arte. Para mí quizás cuando el mundo se vuelque a ese compromiso con el arte, con la ciencia, con la cultura, las cosas nos habrán de quizás pintar mejor. Agradezco de nuevo a todos su compañía. Les doy las gracias y le doy un beso a mi padre desde aquí. Gracias. Continuamos con nuestro programa. A continuación, el grupo de danza folclórico de la Casa de la Cultura.
interpreta Huapango Serrano Filitlense, dirigido por el profesor Benigno Herrera Gama. Está inspirado en los domingos huapangueros. Thank you.
tradiciones que tienen su origen en la danza china, adaptado por la bailarina a un estilo más moderno. Ribbon, María José. Y puentes, y le da el cargo de cuidar la quebradora de piedra. También labora como chofer. Del ingeniero Monroy aprendió la puntualidad y la disciplina para el trabajo bien hecho. Por otra parte, el ingeniero Monroy tuvo en don Carlos a un empleado que resaltaba por su empeño, entereza y lealtad. El Bale Point es un elemento que está relacionado con el fluir del agua y el viento, pero también tiene un elemento de control que recauda, que recuerda que hay que fluir, pero de una forma, tener los pies en la tierra sin perder el horizonte. Electro Point por Evelyn. Recibámosla con un fuerte aplauso.
arreglos del ingeniero Monroy Vivins era la orquesta. Se dio a la tarea de traer a un profesor que pudiera estar al frente del grupo de niños para la preparación y formación de una banda. Habiendo conseguido que el profesor Leonardo López Bautista, papá del actual maestro que tenemos ahorita en el ICFA, a continuación, la banda del ICFA. Esta del ICFA, como ven, son, la mayoría son niños y algunos jóvenes, no tan jóvenes. No, por ejemplo yo, que maestro. Pero bueno, vamos a interpretar dos temas y al final interpretaré yo uno de solista, de saxofón. Vamos a interpretar el himno de alegría y Yesterday, con mucho cariño para todos, para Carlos, para todos ustedes.